sábado más retomamos el pulso de las retransmisiones deportivas de la Liga Nacional de Fútbol Sala, la División de Plata en juego. Segundo partido de la segunda vuelta, el conjunto galdense de la Arenas Murcia y el Albacete ganaba por 4-2 al conjunto del Ibi cuando va a marcar. Ahí está el primer gol del partido, el 0-1 que sube al electrónico del Juan Vega Mateo. Su autor, el jugador con el dorsal número 3, Paco, el hombre que culminaba esa jugada de ataque que significaba el primer gol. Finalmente terminó en lateral de cancha, juega Lonchu, Lonchu buscando un hueco para el remate, ahí metió la pierna el jugador. Cuando ha marcado el Galdar, ha marcado el Arenas Galdar. El gol de Lonchu, un gol que realmente no hemos podido ver porque buscábamos el nombre de ese dorsal, número 2, que se cruzaba al disparo de Lonchu en la acción anterior. Pero ahí está el gol del empate, el gol. Situación, con esta complicada situación deportiva, ¿cómo ves la moral de los jugadores? Hombre, yo lo que observo en los entrenamientos es que los jugadores siguen rindiendo a un muy buen nivel en los entrenamientos. Siguen dando... meterse en esa sexta posición que ostenta precisamente este equipo, el Clipeus Nazareno, el equipo que... ¡Ay, el gol! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el gol de Guayo! ¡El gol de Guayo! Cogiendo balón en media cancha. El jugador que galopó hacia el área, un gol al estilo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Exactamente, además muy frío en la finalización. Victoria del Galdar que terminó con dos jugadores menos las expulsiones de Elvis y de Iván Bolaños. Cuando ahí está Johnny a punto de marcar, Johnny que recupera y el gol de Guayo. Lo estábamos diciendo, cada vez que Guayo entra al partido, algo pasa, don Manuel. Sí, la verdad que sí. Hombre, en este sentido tuvo digamos, el olfato del goleador. Aquí hay que... Cualquier error. Disparo durísimo de Víctor que tocan las zapatillas de Acaimo. Se marcha fuera en 11 segundos. Entraremos en los últimos 5 minutos de partido. Va a sacar Paco desde la esquina. Buscando el segundo gol, el Clipeo. ¡Golazo! Si antes lo digo, antes lo marca. El golazo de Miguel. La volea durísima. Que se aloja en el fondo de la portería. ¿Ves la diferencia? Lo de Johnny se nos va al palo. Y lo de Miguel entra. Cortó la pelota. Clipeos que monta la contra. 3-2. El pase Paco en banda. Dispara Paco fuera. Conjunto sevillano. Ha habido ahí una media meleque final. La idea es buena porque con eso mantienes la posición del balón. La verdad, vamos a ver, Néstor, perdona, puede sentenciar Néstor. Ahí está el Capi. El falso portero. Ojo que roba Lonchu. Ahí está la sentencia. Gol, 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 gol. Marcó el Capi. Marcó Néstor. A 9 segundos. Sentencia el partido. El Arenas Galdar. El 4-2 y 3 puntos más. Y tres puntitos. Qué buena falta nos hace. Sí, sí, la verdad que sí. Ya por lo menos falta ahora la segunda victoria, que es la que todos los jugadores dicen que es la que nos hace falta para terminar de salir de... Qué bueno que creo que es Lanzarote, dicho sea de paso. Exactamente. Bueno, pues acabó el partido. Hoy nos vamos con buena cara. Sí, hoy nos vamos con buena cara. Tres puntitos y además bien, porque el equipo ha jugado bien, ha sabido temporizar mucho y bien en esta segunda mitad.